Buenos días, familia, ¿cómo estáis? Pues aquí estoy en la primera reunión del día, esperando a que me den acceso a la reunión, y es con las chicas de Alimentación 3S. Hoy es lunes 1 de abril, empezamos vídeo, empezamos semana, y la primera reunión de la semana es con ellas. Tenía pendiente esta reunión desde que estaba en Londres, porque me reúno con ella cada 15 días, y bueno, pues para contarla cómo estoy, los avances que he tenido, y bueno, pues cómo me está yendo. Y como hemos retrocedido un poquito, creo que va a ser una reunión bastante intensita. Así que aquí estoy, esperando a que entre, y bueno, pues a ver qué hacemos. Ahora os enseño. Reunión con Sandra finiquitada. Y ahora vamos a por la segunda reunión con Sandra y con Elena de mi equipo, que vamos a organizar cursos y a organizar cosas. Así que estoy esperando a que se conecten y vamos al lío. Vamos allá. Good morning. ¿Cómo estás? Ay, no te oigo. Es que no se la oye. Elena, estás con el vídeo de YouTube, ¿a que sí? Sí. Casi listo, dice, casi listo. Ella está editando el vídeo que ya habéis visto la semana pasada. Mira qué guapa está ella, qué color tiene. Bueno, a ver si conseguimos que se la oiga. Ahora cuando se conecte Sandra os vuelvo a grabar. Todas. Oh. Ya estamos todas, así que... Y es que he entrado por la puerta de casa, chicas, y he dicho, Dios, necesito, como eran menos algo, digo, necesito una ducha. Me ha caído el pulpo, Dios mío. Viendo por todísima España, o sea, de verdad. Nada, a ver si deja ya de llover, esta semana va a ser buenísimo. Bueno, me pongo con la reunión. Al vestidor porque aparte de que tengo que trabajar obviamente, me ha llegado un pedido de ASOS que había pedido, al final no me he podido resistir y me he pedido unas Gazelle. Mirad qué bonitas son en salmón con blanco, son preciosas, estaban de oferta en ASOS, os lo digo, creo que ya habréis visto un haul de todas estas cosas. Y estoy teniendo problemas serios con las tallas, y es que me he pedido también esta falda que tiene así como una abertura detrás, pero me queda maxi gigante, no sé, haré el haul y luego la llevaré a arreglar. Y con este pantalón me pasa exactamente lo mismo, que creo que es monísimo, pero me he pedido yo una talla creo que 40 y es que me está enorme, no, lo siguiente, o sea, ¿cómo no me va a estar grande? Si es una 42, pues no sé lo que haré. No sé si los dejaré así o me los arreglaré. Porque es que no me merece la pena devolverlo. Porque va a ser más el devolver el no sé qué, el no sé cuántos. El caso es que aquí está. Y os voy a hacer un super haul de ASOS que lo grabaré el jueves o viernes. Y lo colgaré jueves o viernes, creo que el jueves. Me ha llamado Elena, mi fisio, que me da cita a las 6. Porque es que no os lo he contado, pero es que en Semana Santa ha estado fatal. Fatal, fatal, fatal de la ciática. O sea, ciática no es un nervio que pasa por el trasero y me ha dejado muerta, matada. O sea, el viernes estuve con ibuprofeno, muy malita. Y me ha llamado Elena, vente a las 6, así que a las 6 me voy. Y quiero dejarme hecho tres rutas de tiendas, así que me pongo ya, que son las 4 menos cuarto. O sea, es que voy con el tiempo fatal desde que han cambiado la hora. Muy mal. O sea, se me está pasando como muy rápido, así que me pongo ya. Voy a
al fisio. Madre mía, esto es... O nos pelamos de frío y ahora es que me sobra el abrigo. Me voy al fisio. Ay, vámonos. Qué gustito tener el coche limpio, o sea, es que ni me lo creo. ¿Ha podido ser que en Londres haya tenido que cargar con mi maleta de 25 kilos? Sí. ¿Y otra de 13? Levanta. ¿Más un bolso? Pues seguramente, o sea, no pongo la mano en el fuego, pero casi al 100%. ¿Más lado izquierdo que derecho? No, no, el derecho está libre como una amapola. Es todo aquí. ¿Y cuando has estirado con más...? ¡Ah, qué mano más fría, jodía! Perdón. Eso, es eso. Sí, hay un poquito de bloqueo de ciático. ¡Oh! ¿Qué dolor empezó antes, culo o espalda? Culo. Pues casi seguro es culo el que te está tirando hacia arriba. Porque está también por aquí el cuadrado lumbar. Sí, sí, o sea, me duele. Y ahí. Buenos días, familia, ¿cómo estáis? Son las 6:30 de la mañana, martes 2 de abril. Me marcho a Tarragona. Tengo una asesoría allí hoy, por la mañana. Y a las 2:15 tengo la B de vuelta y llego a las 5:15 a Madrid. Hoy, por primera vez, voy a probar a llevarme el coche a Atocha, por eso voy antes también, porque la vez sale a las 7:30, yo de mi casa a Atocha tardo nada, tardo 10 minutos, pero voy a llevarme el coche porque como yo puedo dejarlo aparcado sin pagar estacionamiento, por ser un coche eléctrico, así lo puedo dejar ahí aparcado, me ahorro el dinero de los dos taxis, el de ida y el de vuelta, como es temprano yo creo que voy a encontrar aparcamiento, aunque estoy viendo un mogollón de tráfico. Lo dejo ahí aparcado y así cuando llegue a las 5:15 tengo allí mi coche, porque hoy tengo que ir con mi padre al hospital. Entonces cuando llegue tengo que coger el coche corriendo e irme a buscar a mi padre porque tenemos que ir al hospital. Así que ese es mi plan de hoy, la logística de hoy. Y mañana voy a León. Mañana es lo mismo, pero en vez de en Atocha, en Chamartín, y mucho más pronto, porque mañana la vez sale a las 6:30. O sea, mañana tengo que salir de mi casa, vamos, a las 5 de la mañana, porque Chamartín se me pilla bastante lejos. Jolín, hay algunos que por la mañana ya van, vamos, como diablos. Entonces os cuento. Estoy de la espalda un poco mejor. Ya viste que ayer estuve en el fisio. Me ha puesto unos tensores. No me he dado cuenta porque estaba mi chico en casa y no me lo he querido despertar. He querido ver a ver si se me veían los tensores por la falda. Pero me ha puesto unos tensores ahí en todo el culete. Porque no sabéis cómo tengo... Y yo creo que ha sido eso. O sea, yo creo que ha sido del tirar de la maleta en Londres. O sea... La verdad es que cuando yo llegué y me vi que tenía que manejar la maleta, las dos maletas, yo sola y el bolso, dije, oh my goodness, what you are going to do? Y mirad, hay mogollón de tráfico, ¿eh? 6:30 de la mañana y hay mogollón de tráfico. Pero bueno, no me sorprende, porque es lo que hay. Pues nada, comenzamos el día. Started the words that I completed, but that was then, so long ago. Misión cumplida. He aparcado el coche súper bien. He tenido suerte. Así que vamos allá. Look de hoy. Vamos a coger el AVE. 7:30. Esta va a ser la primera planta. Yo y mis cositas de las estaciones. Vamos allá. But that was then, so long ago. I told you then, like I see now, that we were golden.
Now you're not here, you brought us down, I told you so. Oh, how I wish I didn't care that we were okay. That I could just erase, rewind, let it roll. Meet me back here next year, and I'll be fine by then. We were on a high, but now we're letting go, and finding our way back is all I know. All I know from now, I'm thinking by myself, I'm minding just my own. So when we meet again, I'm fine by then. Fine by then, I'll be fine by then. I go to bed to get up early. Ya he llamado a mi clienta y ya me ha dicho que me está ahí esperando. Así que vamos allá, empezamos. Visto que he comido y todo, y ya estoy de nuevo en la estación del Camp de Tarragona esperando el AVE. En alguna ocasión he tenido algún mensaje de alguna de vosotras diciéndome que saqué las cosas de las clientas. A ver, no puedo con todo el mundo, a veces lo he hecho, muy pocas ocasiones, pero entre otras cosas porque es un trabajo muy personal, entonces básicamente la mayoría no quiere. Bueno, hoy hemos quitado un montón de ropa, un montón, y vamos a seguir trabajando juntas, así que continuaremos con la ruta de tiendas. Pero ya os digo que es difícil que saque por aquí cambios y cosas porque son asesorías personales. Bueno, pues lo he dicho, que no puedo sacar a las personas si no quieren, y la mayoría no quiere, porque son cambios muy personales. Así que poco más, voy a coger el trenecito de vuelta a casa. Estoy en Madrid, como habéis visto. Son las 6 de la tarde. Estoy en el hospital de Móstoles, que vengo con mi padre porque tiene como unas hernias en la espalda y antes le hacían infiltraciones para mejorar el dolor, en la unidad del dolor, y ahora le van a hacer una radiofrecuencia. La última vez que vinimos fue duro. Y hoy vengo yo y viene también su pareja. Pero bueno, vengo yo porque, claro, alguien como con más fuerza tiene que venir. Que mi padre es grande, o sea que... Bueno, pues nada, voy a ver si vienen, que no me han dejado que vaya a buscarles. Se han querido venir en metro. Así que nada, voy a ver si los encuentro. Estoy reventada. Mañana madrugo aún más. O sea, mañana me levanto a las 5. Y ya estoy con un sueño que me caigo entre el cambio de hora y el madrugón. En fin, vamos allá. 9 de la noche, entrando en casa. Madre mía, lo que han tardado en hacerle a mi padre eso. Ya estaba preocupada. He ido a ahorrar más, he comprado unas fresas. Estoy entrando en casa. Mañana, madrugón de 5 de la mañana. Y seguimos para bingo. Así que nada, voy a cenar y... Así que cena, ducha y me preparo unas cositas que mañana tengo jarana. Vale, a descansar, mañana más y mejor.
anoche me dormí y me desperté diciendo, ¡oh, no me he desmaquillado! Y sí me había desmaquillado. Entonces, mi cabeza. Y he dormido del tirón, que cuando me he despertado a las 4:30. Y ya, claro, ya me he dormido. Porque me levantaba a las 5, o sea, hace media hora. Así que, nada, hoy vamos a León. A mediodía estoy en casa, creo. Porque no tengo billete de vuelta, porque no me deja comprarlo. Cuando llegue ahora a las 9, lo compraré. Y nada más. Día más on road. Un poco más, chicos. Vamos a ponernos en marcha. Cielo azul que tenemos hoy en Madrid. ¡Qué maravilla! Bueno, pues sí, ya estoy en Madrid. ¡Uy, qué pelillo tengo aquí! Ya estoy en Madrid. Me voy a casita. Me he dejado todo tirado esta mañana. Pero ya me voy. ¡Ay, no puc més! ¡No puc més! ¿Cuántos kilómetros haré andando en estaciones de trenes y todo? Tengo el coche aquí a la izquierda. Esta mañana me ha costado un poco. También era más temprano, me ha costado más. Se conoce que la gente no me había movido el coche aún. Llego. Ay, esta tarde voy a grabar las dos campañas. No voy a hacer ni el huevo. Más me gusta del cambio de hora es esto. Son las, estoy viendo blogs, las 7:10. Esto es lo que más me gusta de todo. Pues nada, llegué a casa, me duché, como veis, me lavé el pelo, me di mis cremas, mis cosas y estoy aquí esperando a que venga mi chico que viene ahora. Un poco más, o sea, el día de hoy ya no da para más. Se me está haciendo eterno. Porque claro, llevo despierta desde las 4:30 de la mañana, así que claro, las 7 de la tarde yo ya me quiero dormir. Así que nada, vamos a cenar tranquilos, que no sé ni lo que voy a cenar. Lo que vamos a cenar, pues no tengo nada en la nevera, igual pedimos algo. Que mañana retomo por fin mis hipopresivos, que hace un montón de tiempo que no voy. Tengo fisio también en la espalda, porque el otro día me hizo Elena la lumbar.
pero me tiene que hacer también el hombro, que lo tengo fatal. Y mañana tengo comida con Sofía, café con Esther, tengo que ir a hacerme las uñas. Por la tarde estoy más tranquila, pero tengo que ir a Zara a devolver unas cosas. El viernes tengo una charla de moda en la Universidad Carlos III en Getafe. Así que, bueno, pues se vienen cositas. Así que poco más. Despido aquí el día de hoy. Mañana más y mejor. Vale, hasta mañana. Familia, ¿cómo estáis? Jueves, luce el sol. Hoy pone que vamos a llegar hasta 24 grados. Así que yo ya me he salido fresca. Bueno, llevo la sudadera y la chaqueta. Voy a mis hipopresivos. Vuelven los hipopresivos, que hacía mogollón que no los hacía. Así que nada, vuelven los hipopresivos, luego tengo fisio y luego me voy a tomar un café con Esther antes de hacerme las uñas. Ay, he dormido como un bebé. O sea, a las 9:30 ayer estaba fritísima. Me llevaba 2 días a full. Así que nada, empezamos el jueves. Clase, habéis visto, de hipopresivos, que me vienen fenomenal. Y ahora estoy en Ayala, que he quedado con Esther, con mi profe de ballet, que acaba de terminar ella su clase de barre, y vengo a tomarme un café con ella. Allá voy. Por cierto, hace buenísimo y eso me llena de alegría ver este solazo. Es que hace súper bueno. Así que nada, llevo los leggings, esta sudadera y la blazer, nada más. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Hello, amores. A ver quién baja a darme un beso.
A ver, ¿quién baja a darme un beso? Estamos aquí. ¿Dónde? Yo, Arribita. ¡Amor mío! ¡Amor mío! ¿Qué haces? Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Tumbarme en la cama? ¿Amore? ¿Dónde estás? Aquí. ¿Dónde es aquí? Aquí. ¿Qué haces ahí? No sé. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Muy bien? Primaveral, a una charla a la Universidad Carlos III en Getafe, porque sigo un podcast que se llama Está de Moda. Ari e Isa son las chicas que hacen el podcast y hoy dan una charla de marketing influencer allí, así que me voy a ver qué es lo que tienen que decir. Me apunté hace ya un montón, creo que justo antes de irme a Londres. Vamos a ver qué se cuece por allí. Hoy estreno mis zapatillas Gazelle, que ya habréis visto un Reels en mi perfil de Instagram, que por cierto, si no me seguís, aquí tenéis la cuenta, en el que os enseño el look de hoy, que lo he grabado, y os enseño las zapatillas. Así que nada, vamos allá a ver qué se cuentan esas chicas. Y os enseñaba. Es que aquí he hecho yo 1000 contenido. Os voy a enseñar aquí una parte que seguro que las que sois antiguas por aquí lo reconocéis más, que está justo en este lado. O sea, aquí he hecho yo miles de fotos para el blog, cuando tenía el blog y hacía fotos. Aquí venía yo a hacerme mogollón de cosas. Aquí. Así que nada, bueno, acaba de terminar la charla, me voy a casita y nada, hoy voy a comer tranquilamente. Tengo las berenjenas, luego por la tarde tengo una reunión importante con una cosa de la escuela súper importante y quiero grabar también un Reels, y creo que lo voy a grabar ahora antes de comer, de un haul de Zara, de cositas de Zara, y no sé si me pasaré esta tarde o mañana por Isla Azul porque tengo que arreglar cositas. Entonces os cuento. Al lío. Buenos días, familia, ¿cómo estáis? Ayer me pasé toda la tarde currando, que tenía cositas que grabar, cositas que hacer, y tuve una reunión importante a última hora de la tarde porque era, bueno, con América, y con la diferencia horaria de 7 horas, pues la verdad es que era a las 5 de la tarde sí o sí. Total, que ya entré como en bucle, ya no grabé ni nada de nada. Y ahora es sábado. Ay, de la crema he dejado todo esto manchado. Bueno, mañana lo limpio, que mañana toca limpieza. Hoy es sábado, hoy es el cumpleaños de mi papi y le tenemos una comida sorpresa. Le he llamado esta mañana, ¿qué tal papá? Felicidades, da, da, da. Venga, pues te veo el martes, pero él no sabe que le voy a ver dentro de un rato. Así que esta mañana me levanté tranquilamente, desayuné tranquilamente, estaba haciendo cosas, tengo abajo puesta una lavadora, tengo dos en espera, como digo yo, que lo divido así como en secciones. Y tengo aquí esta ropa que os voy a grabar ahora mismo, un haul de Zara, por eso estoy
tan arreglada ya. Así que me voy a poner a grabaros el haul de Zara. Luego me voy a ir a buscar a los niños, que aunque están con su padre, le tocan a su padre. Bueno, nosotros para este tipo de cosas, bueno, y para todo en general, siempre somos muy flexibles. Y se vienen a comer conmigo y con mi padre para darle la sorpresa. Y luego tenemos que ir al Corte Inglés a hacerle las cejas a Benefit, a Cristina, que ya sabéis que os he hablado alguna vez de ella por aquí, luego os cuento, que yo llevo también a Claudia allí para que se haga las uñas. Así que ese es mi plan. Y como anochece mucho más tarde, voy a aprovechar para grabaros un último vídeo para Instagram de por qué no tienes que comprarte unos pantalones de leopardo o algo que tenga leopardo. Y os voy a dar la explicación de por qué sí y por qué no. Ahí está. Así que me pongo a currar. Acabo de contestar unos correos, me habían escrito varias clientas y me pongo a grabaros este Reels que ya tengo todo abajo preparadito. Voy con ello. Tengo ahí todas mis lavadoras. Grabado. Cuando veáis este vídeo, sí, ya habréis visto el haul. Y los pantalones. Lo voy a colgar el lunes. Es que esto lleva su programación. O sea, no penséis, o sea, yo soy una señora súper organizada y yo utilizo unas aplicaciones para ver cuál es el contenido que voy a colgar y que, bueno, que me quede bonito como en el feed, porque yo para esto tengo un TOC. Sandra muchas veces me dice, no, pero no te agobies, no sé qué. Que sí, o sea, que me agobio, que yo necesito tener como todo organizado. Entonces yo lo grabo con antelación para saber qué es lo que voy a poner, porque, oye, me puedo poner mala, se puede poner malo mi padre, mis hijos, mi chico, y necesito saber qué es lo que voy a colgar y no dejaros sin contenido. Tengo todo grabadito, esto lo vais a ver el lunes, o sea, cuando veáis este vídeo ya lo habréis visto. Este vestido es de Zara y me súper encanta. Me lo voy a poner con una blazer y me he dado cuenta cuando estaba haciendo el haul, que ya lo habréis visto, que este pantalón que me encanta está manchado. ¡Está manchado! Así que voy a ver si lo tienen en mi Zara de confianza más cercano para cambiarlo. Y voy a recoger este tinglado, que es que siempre que se graba se queda todo un poco desordenado. Tengo una lavadora puesta, tiendo y me voy a buscar a los niños. ¡Qué guapos! Van mis chicos. ¿Y estas zapatillas? De mías. ¿Tuyas, cariño? Sí. ¿Qué? Bien. ¿Todo bien? Sí. Me alegro. Pues, Ale, vámonos. Ay, qué guapa te veo, Clau. ¿Qué hay ahí? Que están recogiendo a los niños de la academia. Ah, los sábados se tiene una academia de esta. No, pero es que es una academia y como una especie de ludoteca, entonces... A lo mejor es un cumple o algo, ¿no? No, no, es una academia de inglés, pero también es una ludoteca. Ah. Entonces, pues los padres dicen, ahí te quedas. ¡Sorpresa! ¿Y cómo lo de la niña? Cuando yo quiero. Sí, quiero. Y a ti más. ¿Y cómo graba tu padre una historia? Les mato. ¿O tus colegas fueron por allí o...?
quiero. No. Yo a ti, mi amor, yo a ti más. Yo a ti más. No, mentira, yo a ti más. Yo infinito más. No, porque yo te descubrí primero. Yo te quiero. No, yo a ti más. Era porque tú sin trabajar. ¿Y tú, mi amor? Muchísimo. Cuando he llegado a casa de mi padre, bueno, de la pareja de mi padre, me ha llamado una amiga que había fallecido su padre. Así que me he ido a acompañarles en estos momentos que son muy complicados. Además, yo tengo una relación apegada a ellos y bueno, pues nada. Me he ido a verles y estar un ratito con ellos. Y ahora me había venido a Zara a cambiar el pantalón que os he enseñado en el Reels, que estaba manchado. Así que nada, ya tengo el pantalón limpio, lo voy a dejar en el coche porque el lunes a primera hora me iré a mi Pilar a que me arregle los cachivaches. Así que aquí lo dejo todo, me meto un tupper y el bolso que me lo ha dado la pareja de mi padre. Me han dado un tupper de comida. ¿Qué es lo que más puedo valorar yo en este mundo? Que me den un tupper de comida. Así que me voy a casa, que ya es hora, 8:30 de la noche. Allá vamos. ¿Sabéis de esos días en los que no te apetece meterte en casa? Y yo tengo muchos días de esos en verano. O sea, de en plan, ¿qué hago? Me apetece... Mi chico no está, no estoy con los niños, estoy sola. Pues no sé si me voy a tomar una cerveza yo sola, os lo juro. La vida, me queda un poco así con lo de mi amiga. Así que bueno, era algo que preveíamos, pero claro, cuando ya ocurre, pues... Buenos días, familia, ¿cómo estáis? Yo, como veis, recién peinada y con todas mis cremas puestas. Voy a ver si me tomo este segundo café que me había puesto yo aquí. Y me pongo a limpiar. Hoy es domingo de limpieza. Los niños están con su padre, aunque ayer los visteis conmigo, ya os lo conté. Y hace buenísimo. Ayer al final me fui con una amiga a tomar algo. Después de haceros, de contaros que no tenía ganas de meterme en casa, pues me fui con una amiga a tomar algo y bueno, que a las 10 estaba en mi casa, no penséis. Y nada, voy a limpiar, voy a organizar, luego viene mi chico y a seguir currando, que tengo cosas que hacer. Y quiero luego salir como a las 5 o así a darme un paseo y tengo que comprar un poco de pan para la noche, no para mí. Y poco más, así que hoy toca limpieza, que hace que no hago la casa como a fondo bastante tiempo, y poco más. El domingo va a ser súper tranquilo, así que poco más os cuento. Aquí estamos, os sigo informando. Vengo a comprar un poco de pan para mi chico. Venga, la gasolinera que hay aquí al lado de mi casa. Y compré un poquito de pan. Vamos allá. Hace buenísimo. Buenísimo nivel Dios, ¿eh? O sea, voy en manga corta. Qué gusto, de verdad. Qué alegría de buen tiempo. Casa. Mi vuelta ha sido rápida y veloz. En fin, ay, qué ganas de verano, por favor. Yo sé que el invierno es necesario y el agua para los pantanos y todo eso, pero es que yo soy de verano, perdonadme. O sea, yo necesito el sol,
El calor a mí esto me da la vida, sinceramente. No sé si sentarme en un banco, con eso os digo todo. Pues nada, se acaba el domingo. Se acaba. Buenos días, familia, ¿cómo estáis? Hoy es lunes, ha pasado el fin de semana. Ayer os enseñé lo poquísimo que hice. Bueno, que hice mucho, pero que os enseñé poco porque al final no tenía ningún sentido enseñaros cómo limpio, la verdad. Y hoy es lunes y me dispongo a hacer mis ejercicios de body fit, que ya sabéis que estoy entrenando con Mar. Y luego aparte también entreno aquí en casa como cosas más sencillitas. Así que digo, voy a acabar el vídeo tal que ahora, porque si no esto se alarga y al final no acabo nunca el vídeo. Así que desde aquí quería daros las gracias por verme un día más. Quería daros las gracias por estar siempre ahí. Y quería daros las gracias por todos los mensajes bonitos que me mandáis, que son un montón. No solo por aquí, por YouTube, que me los escribís, sino que también me mandáis a mi Instagram un montón de mensajes bonitos tipo no dejes de grabar, sigue poniendo contenido, y yo lo agradezco muchísimo. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo de esta semana, espero que le deis muchos likes, que me dejéis muchos comentarios, que me contéis lo que os parece, y como siempre, pues nos vemos la semana que viene, porque yo ya empiezo a grabar otro vídeo. Así que un besito muy grande, nos vemos la semana que viene. ¡Chao!